pasa, mi gente? Buenos días. Bueno, hoy os voy a presentar una cosilla que yo realmente he visto que es útil, bastante de utilidad para esa gente que le cuesta trabajo ver de cerca. Y yo eso lo vi notando en los mayores. Tú imagínate cuando tengas que empatillar un anzuelo o hacer un nudo o algo, en que tenés con las gafas y ahora le pilla que no tiene luz y ahora ya va costando algo de trabajo. Entonces yo he visto una gafilla que tienen un LED y tienen unas lupas intercambiables para más cerca y más lejos, y es muy barato. Yo lo tenía hace ya tiempo, pero no lo he usado. Entonces yo más bien, y lo digo así, hola papá, hola, por mi padre, que ya veo yo que le cuesta trabajo de cerca, le enseña el móvil, le enseña la foto y a lo mejor hace así, se pone aquí al campo, porque no tiene brazo más largo. Y que a todos llegaremos, seguramente que todo el mundo llegaremos. Entonces, yo creo que esto le va a valer bien. Y ya está, mira, esto es. Esto. Pues unos anteojos intercambiables con cinta total, con doble, ¿vale? Versión mejorada. Eso es lo que pone, ¿vale? Lo pone en inglés. Yo no sé mucho inglés tampoco. En fin, vamos a abrirlo, que os lo voy a enseñar. Viene sus instrucciones, ¿vale? Instrucciones que prácticamente yo, a no ser que algo se me resista y no dé con la tecla, casi nunca miro, porque muchas veces esto por lógico. Bueno, y además, mira cómo viene. No. En inglés, pero yo tampoco. En fin, me guío más por, tenía que haber estudiado un poquito más, pero me guío más por los dibujos, ¿vale? Por los dibujitos, aquí ponen todos los dibujos y no tienen ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, esto viene muy bien para empatillar y para hacer los nudos y todo eso, ¿eh? Todo tiene que ser magnífico. Pues aquí tenéis las gafas, ¿vale? Aquí tenéis las gafas. Tiene aquí una pequeña hundidura, que ahí van las pilas, ¿vale? Esto es para la frente, es acolchado de plástico, va muy bien. Ponemos aquí. Tiene una cinta elástica. Y luego tiene, que esto sí que es verdad que me ha gustado, los anteojos, una cajita, guardado, mira, todos los anteojos que trae, desde más pequeño, ¿me lo veis?, hasta más grande, ¿vale? Y el trapito para limpiarlo. ¿Cómo va esto? Pues esto va de la siguiente manera. Esto, para empezar, tiene aquí un LED. Este es el LED que tiene. Y esto se abre así, ¿veis? Y se gradúa hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Y esta flecha le damos para abajo y se enciende. ¿Lo habéis visto? ¿Veis? Se enciende. Vamos a apagarlo. Y en este soporte de aquí se le enganchan
los anteojos estos, por ejemplo. Vamos a ponerle lo cogemos, pone que no se rayan y demás. A ver si así podéis ver algo. ¿Veis? A ver. Se amplía bastante, ¿no? Ahí es una cosa, pero yo creo que se amplía bastante, ¿veis? Aquí podéis trastear. Sí, se amplía. Entonces, lo engancharíamos. Ahí. Nos lo pondríamos. Ahí lo tenemos. Mirad qué bonito. Ya está. Por aquí voy, veo todo lo de arriba. No me molesta nada. Le daríamos a la luz. Y mirad. Y yo aquí me estoy viendo perfectamente todo, todo, todo y de cerca, de cerca, de cerca, ¿eh? Pero todo. O sea, yo aquí ya y con tu lucecilla, ¿eh? Que se puede graduar. ¿Veis? Es que es perfecto. Pasa que pasa. Total. Mirad. Luego, ¿qué queráis? Mirad. Cortamos la luz, perdón. Le quitamos. Esto se le puede quitar. Las patillas. A ver si sale. Apretamos. Es que tiene aquí, mirad. ¿Veis? Ahí se le aprieta. ¿Sí? Y sale. Y le podemos enganchar la cinta esta elástica, que yo creo que va muchísimo mejor, ¿eh? ¿Veis? Ya sí. Con la cinta esta va perfecto, ¿eh? Ya cogéis vuestras lupas de ampliación. La meteríamos ahí. Encenderíamos nuestra luz. Y ¿veis? Aquí ya. Aparte de tener nuestra luz, pues tenemos, ya podemos empatillar y podemos hacer pues todo lo que nos haga falta. Bueno. Pues esto era lo que yo quería enseñaros, ¿vale? Y ya está. Espero que a algunos le ayude. Por ejemplo, a mi papá. Mi papá. Esto yo creo que te va a venir a ti bien. Y ya está. No ocupa sitio ni nada. Esto lo quitáis para guardarlo, se lo guardáis otra vez a quitar. Y lo metéis aquí nuestra caja y todo bien puesto. Y ya está. Bueno, chicos, pues esto era lo que os quería enseñar. Yo lo veo bien. Para quien no vea así de cerca, tienes tu luz, tienes tu lupa, para empatillar tu hilo, tu nudo, historia. Yo creo que va magnífico. Pues bueno, chavales, un saludo. Que nos vemos. Sea bueno, quiero. Adiós.